Y más de 30 enfermeros están en estos momentos procediendo a asistir a varios heridos tras producirse un accidente en el interior del acuartelamiento militar de Hoya Fría, en Tenerife. Nos vamos hasta allí en directo. Eva Trujillo, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Marta. Buenos días, Canarias. Pues sí, un accidente, una explosión, nos alertaban los vecinos. Acabamos justo de llegar al, al cuartelamiento de Hoya Fría en Santa Cruz de Tenerife y esta es la imagen que nos hemos encontrado. Un choque de varios vehículos y ahora mismo están asistiendo estos 30 enfermeros y también militares al rescate de personas que se han quedado atrapadas en el interior. Tranquilos, que estamos ante un simulacro. Estamos viendo una práctica que están haciendo alumnos de la Universidad Europea de Canarias in situ, pero es completamente real. Vamos a hablar con José María García, el excapitán enfermero de este acuartelamiento. Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bueno, un poquito de susto, pero realmente, ¿qué es lo que estamos viendo? Bueno, lo que estamos viendo es una toma de contacto de alumnos de un máster de emergencias de enfermería que lo que están haciendo es ver eh, cómo se trabaja, eh, cómo se lleva el soporte vital avanzado, es decir, el trabajo de un enfermero. A el área de rescate, al punto de impacto. En estos lugares donde los protocolos no funcionan igual, el material no funciona igual y, por supuesto, la, la capacidad de adaptación del profesional que está acostumbrado a trabajar en un hospital o, como mucho, en una ambulancia de carretera, pues eh, tiene que aprender a adaptarse, como digo, a estos roles, a este entorno operativo, como lo llamamos los militares. ¿no? Vamos a seguir porque hay muchos más escenarios. Voy a pedirle al cámara a Sergio que nos acompañe. Entramos por este interior que ellos ya tienen preparado y, Capitán García, vamos a ver si nos puede explicar. ...que nos encontramos en este otro escenario. Pues mira, lo que hay aquí es una, la zona que le llamamos de las, la sala de las columnas... ...aquí el trabajo, eh, lo, lo que se trabaja aquí sobre todo es el liderazgo... ...es muy difícil eh, poder realizar una atención, una valoración... Y un, ...y un estado en puesta de evacuación de un paciente politraumatizado... ...en un lugar tan angosto... ...aquí el jefe es el que es instruido, eh, debe saber... Eh, hacerse notar, hacerse obedecer y también debe aprender a recibir las consideraciones de su equipo eh, para poder sacar a, a, al politrauma, como digo, de una zona tan, tan compleja. Tan complicada que está rodeada de columnas. Vamos a salir de este escenario porque tienen otros escenarios más preparados, a ver si podemos facilitar el pase. No sé si que pase usted, capitán, y pase Sergio también y yo sigo detrás de ellos porque en este interior recordamos que estamos en el acuartelamiento de olla fría y hoy están realizando esta práctica estos más de 30 enfermeros ya y que Ahora son estudiantes también de un máster complicado. Bueno, llegamos a una zona, capitán, en la que tenemos un pozo. Aquí ya las circunstancias se complican mucho más. Aquí se complica un poquito más. Eh, como dices, esto se trata de la ambientación de un precipitado en un pozo. El equipo aquí ya tiene que trabajar con... en unas circunstancias mucho más angostas, con muy poco espacio, con un paciente que seguramente, casi seguro, tendrá miembros inferiores fracturados, con un, un compromiso, puede ser un compromiso de la vida aérea, pero seguro que un compromiso. Hemodinámico en el que va a perder mucha sangre eh, y con mucho dolor. Entonces, eh, uno de los objetivos fundamentales de la enfermería militar es entrar en el punto de impacto y sacar a la víctima o a la baja, como decimos nosotros, sin dolor, eh, adaptarte a todo esto. Y esto es lo que se está haciendo aquí. Pues Muchas gracias. Vamos a hablar con el profesor, con uno de ellos, con Jorge Díaz, que es profesor de este máster. Bueno, lo mejor es la práctica ¿no? y que los alumnos puedan practicar. In situ, en una situación lo más parecida a la real. Exacto, exacto. En la Universidad Europea y, por supuesto, en el Máster Universitario de Enfermería, somos muy conscientes que se, la forma de consolidar los aprendizajes es eh, lo practicando, viendo, ¿no? ¿no? Y que, que mejor que hacerlo pues con los mejores, ¿no? Con, con, con el equipamiento, el agradecimiento al, al, al Ejército por su magnífica colaboración. Y los alumnos aprenden en entornos simulados en la universidad y aquí en entornos un paso más, un Exacto. entorno mucho más real, ¿no? Vamos a hablar con uno de estos alumnos, a ver qué le está pareciendo esta práctica, esta experiencia en el día de hoy muy rápido, ¿qué tal Luis? Mi buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo lo estás viendo? ¿Difícil, no es difícil? Es difícil, pero es lo genial porque en el máster vemos la práctica que, que sí, que está muy bien, pero después hay que bajarse a la calle y aquí es donde realmente nos podemos ensuciar y podemos practicar lo que, lo que vamos a enfrentarnos en nuestra vida real. Obviamente no en este caso de un pozo, es mucho más difícil, pero bueno, en el resto de ejercicios sí. Muy bien, pues muchas gracias por atendernos. Ya lo han visto, una práctica completamente, completamente real en tres escenarios y poniendo al límite esa experiencia que ya han adquirido pues, en las sillas de la universidad. Bueno Eva, al principio nos hemos asustado un poco, pero ya hemos visto que se trataba de un simulacro, por suerte. Gracias compañera, buenos días. Sí, está todo bajo otro control, tranquilos, buenos días.